Ahora que se le va a encender una vela, y este momento es muy importante, y cuando la vela se encienda, por favor todos aplaudir. Lo que simboliza es como una luz en la oscuridad de la ignorancia se ha encendido, y así esa luz, esa sabiduría dispersa la confusión y es una nueva luz para los seres. Por eso es la alegría de que haya una luz más que beneficie y pacifique, disemine la oscuridad de la ignorancia.
qué se reparte el arroz? No, no empezar con el arroz todavía, por fin. Rebálame que tu rinpoche gane con tu sola chopa. Pues hoy un día muy especial, donde también los elementos son como muy favorables y además el sol ha salido. Que llevamos varios días sin sol y hasta está saliendo un día estupendo. Y todo eso, todas esas condiciones también han favorecido para que todos vosotros podáis estar aquí y además los veo todos muy contentos, disfrutando, y eso lo hace todavía más especial el que podamos juntarnos en un día tan especial, con tantas condiciones favorables, físicas y también espirituales como la inauguración. Todo ha sido extremadamente favorable. No es que tengamos un poder especial, pero como que todo ha sido muy favorable para que las enseñanzas budistas, que es especialmente por lo que estamos aquí, puedan mantenerse, seguir vigente y esparcirse. También algo muy especial que ha sucedido es la bandera que tenemos enfrente del monasterio. Es una bandera que a Geshe Langsan se la regalaron sus discípulos hace 6 o 5 años atrás. Y él la guardó y la mantuvo ahí. Y justo antes de venir aquí al monasterio, le vino a la mente esa bandera. Y esa bandera es muy, muy especial, porque tiene en su escritura una de las oraciones que vamos a recitar, en donde es una oración de Lama Tsongkhapa, en donde se pide que las enseñanzas perduren y prevalezcan durante mucho tiempo. Entonces, qué señal tan favorable y tan mágica, en cierto modo, que esa bandera que ha estado esperando tanto tiempo, ahora ya está en su lugar. Es momento de alegrarnos muchísimo de que estos tres factores, la parte económica, la mano de obra y la persona que administra, se hayan juntado y hayan llevado a cabo este proyecto. Es para alegrarse, regocijarse por todo ese trabajo, el esfuerzo de estas tres partes y pedir que todos aquellos que han hecho posible esto, pues puedan tener sus condiciones de vida favorables, una vida larga, libre de dificultades y de enfermedad. Es momento también para que pedir por ellos en nuestra oración. Y muchísimas gracias. Y de verdad os digo, hoy es un día para estar muy, muy contentos. Todos tenemos nuestra carga de problemas. Eso lo llevamos todo a cuesta, pero que no nos pese tanto. No le permitamos que nos agobie, que nos aplaste. ¿Entienden lo de la carga? Bueno, ¿cuál es? ¿Qué carga llevamos que pesa mucho, que nos puede hundir, aplastar? Nuestros problemas. Que esa carga de problemas no nos aplaste, no nos hunde, no lo podemos permitir. ¿Problemas? Todos tenemos. Dificultades siempre van a aparecer en la vida, pero que no permitamos que ellos nos agobien, porque sería como estar tomando veneno. Cada vez que tomamos veneno es matarnos a nosotros mismos, hacernos daño a nosotros mismos, y eso no lo queremos. Por eso, cualquiera que sea el problema, por muy pesada que sea, que en mi mente no permita hundirse, agobiarse, ni ofuscarse por los diferentes problemas que pueda presentar en la vida. Recordad, si dejamos que nos agobiemos, nos preocupemos, es como estar tomando veneno y solo nos va a causar más daño.